¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos un nuevo programa del Alarde al Día, como todos estos días, para hablar de las fiestas de San Pedro y San Marcial, del Alarde, de su historia, de sus curiosidades, de sus anécdotas. Y en este año 2019 queremos echar la vista atrás porque se cumplen 50 años de Pacho Rodríguez Saura como general del Alarde. Fue la primera vez que Pacho se vistió de general en el Alarde de 1969. Tenemos aquí en la cafetería Palas a dos personas que conocieron muy bien a Pacho Rodríguez y queremos que nos cuenten detalles de cómo era la relación con él, de cómo ha ido evolucionando el Alarde desde que él asumió ese mando, en definitiva, conocer un poquito más su figura. Por un lado, José Antonio Apalategui, ahora mismo presidente de la Junta del Alarde, durante muchos años general del Alarde de San Marcial y también comandante con Pacho. Buenas tardes, José Antonio. Muy buenas tardes. Y Elena Echegoyen fue cantinera de la escolta de caballería del general. Tiene una bonita historia además por detrás que nos va a contar en los próximos minutos. Elena, buenas tardes también. Arratsaldeon, buenas tardes. Lo primero que os quería preguntar, bueno, se cumplen 50 años desde que eligieron a Pacho para que desfilara como general por primera vez. Tú, José Antonio, sobre todo, lo conociste muy de cerca, fuiste su comandante. Sí, somos, aparte de comandante, muy amigos y muy cercanos, más que familiares. Cuando estaba enfermo, pues siempre echaba mano de mi mujer y de mí, e incluso pues nos hemos pasado el año y medio que estuvo enfermo, todos los sábados y domingos, ahí dormíamos y todo con ellos en la villa, porque estaba solo con su compañera y no había más familiares ni nada. Luego Jaime salía, solía ir una vez al mes por lo menos, el único, los demás, no iba nadie. A ti te nombró ayudante primero, luego comandante, ¿cómo? ¿Te acuerdas de aquel día en el que Pacho, me comentabas, erais muy amigos, te llama para decirte a ver si quieres asumir el puesto? Sí, mucho, porque ya me había alguno dicho que había algún comentario, pero yo no quería salir de comandante, no me gustaba. Yo prefería más tranquilidad y disfrutar del Alarde de otra forma. Y vino a hablar conmigo y le dije que no. No, porque tal, pero es que no me hagas eso y tal, aunque sea un año y tal. Bueno, me convenció, bueno, salgo un año, un año más. Oh, y salí 11. Sí, y bueno, mucho trabajo, es que yo, claro, tenía un taller, trabajaba mucho y Pacho nunca estaba aquí. Y si llamaban del ayuntamiento, le llamaban a él, decían, llamadle a Belcha, por favor, que él sabe de esto y tal. Está cerca. Y así, había que ir a San Sebastián, pues con el alcalde iba yo, porque esto, y así continuamente, y era mucho trabajo. 12 horas en el taller trabajando, más luego escaparte a un lado y a otro para hacer cosas de Alarde. Oye, da mucho trabajo. Y eso, que entonces tuvimos suerte de que el ayuntamiento era el que patrocinaba todo. No nos teníamos que preocupar económicamente. Ahora ya es, es otra cosa. Es, igual es más bonito porque es más, más Alarde, ¿eh? Se empieza mucho antes. Sí. Pero bueno. Te hace ponerte las pilas antes, ¿no? Desde el mes de septiembre, octubre. Y luego, pues eso, pues el Alarde del Día es una cosa preciosa y ves como todo el pueblo te apoya y todo el mundo está contento. Y es, no sé, igual hay más unión que antes. Sí, es muy bonito. En vuestro caso, Elena, muy amigos también de la familia de Pacho, de los Aitás. Sí, bueno, Pacho era muy, muy amigo del hermano mayor de mi padre. Creo que eran de la misma edad, un par de años mayor que el Aitá. Y es una amistad que era, venía desde críos. Y mi tío Miguel se hizo médico, estudió en Santiago y se casó allí. Con lo cual, al final, la relación que hubo más estrecha luego era con Aleita. Y bueno, una relación muy, 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 muy de amigos. Ambos eran soldados en la compañía de la Pice. Luego Aleita ya saltó, bueno, digamos, salió de Chelo muchos años y tal, y se mantuvo en la compañía de la Pice Pacho. Y Aleita nunca, nunca más ya, digamos, desfiló en ninguna otra compañía. Y sí, la amistad era, no sé, era, mi padre le llamaba Brawlowski, nunca he sabido por qué, porque mi padre era, así como los Tolumendi se llevan la fama de ser los risueños y los que tienen mucha sorna, los Echegoyen tenían la suya. Le llamaba Brawlowski, yo no sé si es
porque cuando se dejaba, se alargaba el bigote, ¿no? Para ser general, le recordaba a algún, él decía un pianista ruso, pero no me fío nada yo de la memoria de mi padre. Pero era una relación muy, muy estrecha, no se veían muy a menudo en los últimos años, pero sí recuerdo que cada vez se veían, eran los dos como muy, muy tocones, eran muy cariñosos, ¿no? Eran de darse abrazos, ¿no? Pacho era muy así, era muy así con la gente. Yo de niña le recuerdo, pues eso, siempre muy cariñoso, le gustaban mucho los críos, No sé, y fue una auténtica sorpresa para mí, independientemente de que fueran mis amigos de casa, yo jamás hubiera podido pensar que estos locos vinieran a buscarme a mi casa para ser cantinera de la escolta, en mi vida, o sea, lo digo de verdad. Yo soñaba con ser la de mi barrio y nada más. Te quería preguntar, en la introducción hablaba de esa historia bonita, porque a ti te eligieron siendo Pacho General del Alarde en el año 82, pero 22 de mayo. Fue el primer año de José Antonio Apalategui. Si tuvo esa mala suerte. No es verdad. Yo creo que todos, por lo menos las chicas, las niñas de Irún, siempre tenemos un general, ¿no? Yo, como el de mi madre era Pedrós, por antonomasia, el mío, independientemente de la relación, digamos, de amistad que había con casa, era Pacho. O sea, verle a Pacho con esa hechura, con esa planta que él tenía, era Pacho. Entonces, bueno, pues yo aquel día estaba medio riela, medio en shock. Digo, ¿estáis todos locos? Sí, pero bueno, en fin, fue una ilusión terrible, ¿no? Entonces, eso fue un 22 de mayo y los acontecimientos, claro, la enfermedad era la que era, todos no sabíamos, no estábamos al tanto de la misma manera de hasta dónde podía ser el alcance. Y ellos, evidentemente, el Belcha lo sabía en cuanto aquello empezó a ir, en fin, a ser un poco más peliagudo, más radical, pero lo sabían, ¿no? Pero yo no era tonta, yo algo me daba cuenta, porque ¿qué pasa? ¿Qué no pasa? Y sí que es verdad, y lo tengo que decir, bueno, he hablado con esto de él muchas veces, él lo sabe, ¿no? Esa sensación de, ya no soy la cantinera de Pacho, pero soy la suya, que es otro señor que tiene una relación con mi casa desde que yo me acuerde, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente el día en el que ya fue oficialmente nombrado general, cuando fue 28 de junio. 28 de junio, poquito antes de acudir al ayuntamiento y tal. Eres mi cantinera. Yo lo que recuerdo es, a ver, la emoción de, por él pensando, o sea, tenía que ser, yo no sé si él soñó alguna vez ser general, desde luego, si soñó alguna vez, nunca sería en esas circunstancias. Y era una, o sea, María Elena, eres mi cantinera. Y los dos en ese momento teníamos a Pacho en la cabeza y en el corazón. Eso es un momento que a mí jamás se me olvidará, porque yo, a partir de comienzos de junio, yo a Pacho ya no le volví a ver. Y Pacho murió, si no recuerdo mal, en enero, un 10, un 14, 10 o 14 de enero. 13 de febrero, de enero. De enero, ¿ves? Del 63. Año, del siguiente año. Del 83. 83. 83, sí. Del 83. Sí, del 83, perdón. Pero me acuerdo de ese. Me acuerdo hasta de cómo iba vestido. O sea, eres mi cantinera, María Elena, mi cantinera. Y yo sé que en ese momento, ambos, en lo que estábamos pensando en ese momento, eran Pacho Rodríguez. 28 de junio, a dos días del alarde de San Marcial. Sí, sí. ¿Cómo te da la noticia y cómo asumes ese reto tenerte que subir al caballo al día siguiente para la revista? Yo ya sabía por el reglamento del alarde que si no podía el general, el comandante sale. Pero sale vestido el comandante, que eso es lo que quería yo, vestido del comandante. El comandante se hace cargo. Ese detalle, es verdad. Pero claro, el que te pongas de repente cuando nadie sabe nada y salgas de general es muy duro. Y no sé, por Pacho era, no sé, hacerle. Claro, éramos muy amigos. Y el alarde, yo le hacía todos los trabajos porque él siempre estaba fuera. Y fue duro, fue muy duro cuando cuatro, a ver, la junta de mandos y la asamblea del ayuntamiento. Y estaban todos, y todos por unanimidad. Claro, no tenían otro remedio, yo creo. Y bueno, pues un año hice sales de general y ya está. Bueno, pues vale. Menos mal que la ropa de Pacho me venía bien. Porque claro, a ver, ¿dónde sacas un traje entonces? Y no, como yo era el que todas las reuniones y todo eso y tal, pues no había nada de nuevo, ¿no? Fue un alarde magnífico, magnífico. Lo único, pues eso, salir de... Digamos que magnífico. La cocina ya te la conocías, eso el trabajo, la estructura interna... Eso es, y claro, y todos me conocían.
que es, era una cosa preciosa, el que sepan cómo eres y lo que vas a hacer y vamos, y todos apoyaron, un apoyo terrible, fue emocionante, bueno, poder. Por eso cuando bonito. Yo digo que yo tuve dos generales y dos comandantes, bueno, a lo mejor me pongo así un poquito roto y un poquito chula, pero fue la verdad. Claro. Y claro, es verdad, porque Pacho, bueno, él también vino a casa el día 22 de mayo, es evidente, con Charles Basaz y Luis Lago. Costa, bueno, con lo cual, quiero decir, aquello fue todo como una cosa tan extraña y a la vez tan emocionante. Muy emocionante. Y evidentemente, tampoco me quiero olvidar de mi comandante, Andrés Chapartegui, uh-huh. Fue que es otro absoluto amor, he conocido a persona más sencilla y más... Fue un alarde de... Fueron unos meses de junio, sobre todo, como un poco de altibajos emocionales y qué va a pasar, qué no va a pasar y tal, ¿no? Pero salió un alarde y salió un día... Pero no os imagináis, o sea, no lo recordáis. Magnífico. Un sol y un viento norte. Yo siempre magnífico. me acuerdo. Qué día de San Pedro, magnífico. Que, claro, yo el día 28, el 29 y el 30, pues no pude ir a casa de Pacho, a Sky. No pudimos ir ni mi mujer y yo. Y el día San Pedro, pues íbamos a buscar a la cantinera, a la Plaza de Ensanche. Y el capitán de caballería, pues que el caballo y tal y cual, pues coge un ojo, es que no se nos va, pues bájate del caballo y lárgate. Y tú, le dije a otro, ponte de capitán y punto, y a llevarla a esto. Y no pasó nada. Y cuando fui el día uno y se lo conté a Pacho, qué bien has hecho, y qué tenía, pero tenía miedo, no sé qué le pasaba, algo le pasaba porque no quería ni cambiar el caballo y tal, y con que fuera, y ya está, se acabó, pues has hecho muy bien, y bueno. Capitán, bueno, dos capitanes, es que se cayó el caballo, este, y bueno, pues al final, así las cosas, dos generales, dos comandantes y dos capitanes. Y dos capitanes. Escribir un libro. Bueno, daría, para muchas anécdotas, sí que daría. Sí. Pues quería preguntar, mucha gente que nos falta, ahora me estoy acordando mucho. Conocisteis muy de cerca a Pacho, las generaciones, por ejemplo la mía, yo no tuve ocasión de conocerle, pero siempre cuando echamos la mirada atrás hemos tenido como ciertas figuras, ¿no? En la larga antes hacía referencia a Pedros, sí. Pacho es indiscutiblemente una de esas figuras. El alarde ha evolucionado desde entonces, pero ¿qué queda de aquella época de Pacho? Estamos viendo, por ejemplo, aquí imágenes de documentación histórica, revistas, y en muchas de ellas sale Pacho, sale sí. Ricardito Rodríguez. Uh-huh. Claro, yo he vivido desde Pedros, he vivido todo el alarde. Claro, yo salí por primera vez el año 46 a la tarde en la compañía de Lichu, porque González, un tenor que luego se fue a Italia y tal, que éramos muy amigos, me obligó a salir. No creía que me iban a dejar, pero me dejaron. Y luego ya al 47, toda mi cuadrilla, John Ponte, Garayalde y tal, salimos unos buenos amigos ya. Entre los buenos amigos. Uy, ya, se me ha olvidado, no sé qué iba a contar. La compañía de la mar. Sí. y claro, entonces era Pedros, y vivencias con Pedros, ¿no? Que algunas cosas te reías porque Pedros tenía un... Debe ser un personaje. Un carácter tal. Pero luego, de los generales que ha habido, hasta Pacho, el que más me gustó fue, no por, no sé, si era bien a caballo o tal, eso no lo es. El cambio que hizo en el alarde, pues iba la gente sin calcetines, llevaban chaquetas grises, incluso un día que llovía mucho, el director de la banda, Murúa, pues sí estaba con zapatos, y fue Ricardito y nada, allí a todo el mundo unas broncas y nada, todos con chaquetas negras ya. Ricardito todo, Rodríguez. Bueno, Ricardito Rodríguez. Algo, y aquel chico, qué trabajo hizo los años estuvo, y luego no quiso seguir de... En general, le mandó una carta al alcalde, a José Ramón Aguirreche, después de San Marciales, que no salía más. Y al año siguiente le volví a llamar para que saliese. Y le dijo, no, tienes, si no he leído la carta, ¿cómo que no has leído? Abrió y tenía allí la carta. Y le nombraron a José Ramón Cuesta, ¿no? Pero Ricardito fue el trabajo que hizo, porque todos, la compañía, los años hemos sido siempre muy
hemos tenido unos capitanes y unas comisiones que nos han llevado siempre muy... Y veíamos que los demás, sin calcetines, blancos, o con calcetines negros, o grises, o sin nada, es una chaqueta. Y aquel puso... Uniformidad. Lo que es cierto, Juan, es que los años pasan, las décadas pasan, los años con una rapidez además asombrosa. Y es verdad que hay muchas cosas, hay cosas que permanecen, que no cambian nunca. Y hay cosas que necesariamente tienen que adaptarse a los tiempos, independientemente de... En fin, de las dificultades que podamos tener ahora y antes, ¿no?, para sacar un alarde de delante, ¿no? Hay mucha más gente que participa, hay una serie de consideraciones que tienen que ver con la seguridad, pues no diga las armas de los animales. Es decir, yo... da la sensación de que mucha gente pregunta, ¿y por qué ahora no se entra como se entraba antes a galope? En fin, hay muchas consideraciones. Yo lo que recuerdo de Pacho es, desde muy niña, ya es, yo me solía poner siempre, siempre con la mano muy cerquita de la antigua Gráfica San Marcial. A la macho le gustaba escuchar romperse el joló y bajar a la iglesia, o sea, lo que es la bajada de la iglesia. Y era, además teníamos la suerte de ver la entrada del general. Y verle, yo una niña, ¿no?, ahí en lo que es el comienzo de la calle Iglesia, cuando van a buscarle los ayudantes, y al cabo de poquitos minutos, ver entrar a Pacho con aquella fuerza con la que entraba. Entonces, un año recuerdo que entró por Susperregui y de repente desapareció, porque se había pegado un patacazo, y de luego apareció como el ave fénix a la altura ya del Gaztelu. Esa fuerza que transmitía, y a la vez esa calidez, porque luego cuando era muy elegante en el caballo, ¿no?, cuando pasaba delante de ti, la forma de sonreír, era una persona muy, muy goxúa, y también transmitía ambas, esa fuerza y esa goxotasuna, ¿no? Y yo creo que es algo, ambas las dos fuimos capaces, casi todos, ¿no?, de darnos cuenta el año de del follón, el año. Independientemente de que mucha gente a lo mejor no sabía exactamente qué es lo que había pasado, porque bueno, pues Irún es muy grande, y claro, el ver aparecer por la tarde a las compañías sin la chapela, claro, el veros a la caballería, ver al general sin el bicornio, verle pie en tierra hablando con la gente, verle entrar a pie, evidentemente, al ayuntamiento, la sensación de que nos estaba cuidando, o sea, es decir, aunque yo soy el general, esto es una cosa de todos, aquí está... Eso, yo creo que, independientemente de cuestiones políticas, yo creo que es algo que en la gente de Irún jamás se va a olvidar. ¿Es el momento más duro que te tocó vivir, en este caso, como comandante? Ese año, ¿sabes? Sí, 76. De comandante, terrible, porque yo subí dos veces a caballo al ayuntamiento, solo. Y un sargento que había, bueno, como todos los años, un silencio terrible. Y llegué al ayuntamiento, subí arriba, el caballo, el guardia me sujetó el caballo, subí, hablé, estaba todo el ayuntamiento allí, más el jefe de frontera Maturana, más Veloz, era, me parece, el gobernador civil, y pedí que dejasen libre al chico que le habían detenido, la guardia civil, que la guardia civil no tuvo por qué meterse allí, por la calle Santa Elena, es que nadie lo creía, por eso todavía no sé yo lo que pasó, vamos, y lo soltaron. Y cuando bajé, una compañía sobre todo, que era la que revolucionaba, me dijeron que no había alarde, que no salía alarde si no devolvía el carnet de identidad. Y tuve que volver otra vez al ayuntamiento a que me diese el carnet de identidad. Bajamos y bien, pues ahora sí. Pero, ya te digo, había gente que quería... En otras épocas. Sí, quería... Pero gente por todos los que lados. Yo no sé cómo fue eso, cómo se organizó. Al final... Es que es rarísimo. Al final hay luego mucho rumor, claro, mucha... Pero si además, el que un todoterreno de la Guardia Civil se meta en un sitio que no se puede pasar, que está así de gente, toda la calle Santa Elena, y que el que se pone delante es el hijo de un sargento de la policía, y a él le cogen y tal y cual, empiezas a pensar, y bueno, esto estaba hecho, esto ha sido sin querer, y todavía yo no lo he, por más que he hecho averiguaciones y tal, que hemos estado, incluso nos llamaron a la semana a Pacho y a mí a la policía. Y vino Pacho al taller y me dijo, oye, mira, que da una eso y tenemos que estar a las 12 en la comandancia. Vale, vete tú, yo te lo estoy trabajando y tal. No, no, si no vas tú, no voy yo. Pues fuimos.
y estaba el gobernador civil, el jefe de fronteras y unos inspectores. Y abrazando y dándonos las gracias, que dice que gracias a nosotros no había habido derramamientos de sangre. Oh, y un lunch allí, gente y tal, un lunch no lo sabía, y tal, igual. Esto no lo sabía yo. Y, ¿no sabías eso? Esto no, sí. Esto no me has contado. Y aquello fue muy... Pues, el año 76, no estamos hablando del 2016, ¿eh? ¿Te acuerdas? Del año... El helicóptero que había, bueno, el helicóptero, sí, o un bicho helicóptero de estos que vuelan. ¿Cómo fue sonaba un el culpable? El helicóptero fue un culpable de que la gente salía hasta las narices, porque en San Marcial no se podía estar. Del ruido del helicóptero. Yo me acuerdo perfectamente de ese sonido. Horroroso, horroroso, horroroso. ¿Eh? Y la comida que teníamos con las autoridades y tal, Pacho y yo allí, ¡buah! Horroroso el ruido aquel. Bueno, total que... Que de esto, y estamos hablando, sí, porque tal, porque cual, pues va. Y nosotros, nos dice el jefe de fronteras, sabemos mucho más de que vosotros creéis de las cosas. Y hablan de, entonces estaba de, ¿cómo era aquel concejal? Uno alto que vivía en el Paso Colón, Herrero, ¿no? ¿Cómo era? Joder, muy conocido. Y le habían detenido antes a su hijo. Y dice... No, esto y tal, no hay derecho a eso, no sé cuántos. No estaba con nosotros, antes. Y le dice que no. Y que si mi hijo es un bendito y tal y cual, sí, espera un momento, llaman y dice, pasa y siéntese. Y le ponen un vídeo, el año 76, un esto en una pantalla, su hijo echando piedras a la policía. Pues dice, se puso, perdón, ten que se largó. Y dice, joder, el año 76, fíjate, ahora, ¿sabes, no? Y entonces se reían ellos y tal, y muy, muy bien, entonces, dándonos gracias. Hay unas porque, imágenes claro, sí, muy mientras estamos hablando, de ese día, la de ese gente año. En sus casas está viendo imágenes de Pacho, que nos ha cedido Elena, y vídeos también. Antes comentabas las entradas a galope, que te puso el listón alto, Pacho, para entrar a galope la plaza, José Antonio, ¿no? Sí. Era espectacular verle, sí, verle entrar. Y luego os quería preguntar para terminar un poco la figura, ¿no? Antes hablabas del bigote, ¿no? Ese característico. Hay okay. Imágenes que ya son pura historia del alarde en la Casa Beraun, tocándole la diana, la banda. Las imágenes son... ¿Ves? En esas imágenes, bueno, yo que encontré una sucesión de cinco, ¿no? Es evidente que le está tocando la banda del alarde la diana. Él está de casa porque está todavía sin... Pero tiene la chapela bien calada. Y... Son imágenes, no tienen mucha calidad, pero es increíble cómo se percibe la emoción que sentía. Y el momento en que evidentemente se le ve absolutamente emocionado. Yo creo que esa manera de sentir las cosas, ¿no? Es algo que, evidentemente, sin ser general del alarde, ni comandante, ni cantinera, la gente que nos sentimos, no sé, tenemos este sentimiento de pertenencia a este pueblo, lo podemos comprender con solamente ver esas fotos. Esas fotos o cualquier otra imagen. No hace falta a veces explicar mucho más, no sé. ¿Qué es lo que sientes? Pues siento que soy de Irún. Lo que no hay duda es... Y eso me enorgullece, me hace sentir bien. Lo que no hay duda es que el alarde es corazón. Sentimiento, es orgullo, un sentimiento. Recuerdos, eso memoria. Eso lo aprendí, lo he contado mil veces, porque me preguntan cosas así. Eso lo aprendí yo el año 53. En Tauste, cinco villas. Yo era jefe, estaba en aviación, era jefe de un equipo de trabajo y tenía dos de cada eso, y jefe de un coronel, continuamente pues eso, con el coronel y tal, ¿no? Y un día le hice un favor a uno de los carpinteros que tenía, le hice un favor, pero no le dije nada, pero se enteró. Y entonces me invitó un fin de semana a Tauste. Y él estaba enamoradísimo de una modista. Joder, no le vi el sábado y domingo que estuve allí, a la tarde nos volvimos, yo no le vi con su novia allí todo el tiempo. Y yo con el hermano de una cuadrilla de novias y eso y tal, maravillosos. Me invitaron a fiestas. Le pedimos permiso al capitán y nos fuimos cuatro días a Tauste. Y yo, las fiestas, pues las fiestas, sobre un pueblo de estos. Y resulta que un día hago la juerga y tal, y al día siguiente me despierta la madre de mi amigo y me dice, venga, José Antonio, levántate, que tienes que ir con la cuadrilla y tal, ahora a la fiesta. La Virgen de Santa Marca,
Ah, me levanto, me ducho, me visto, me afeito y tal. El hermano me estaba esperando y lleva toda la cuadrilla y me dice, nada, te quedas tú con las novias de todos. Ah, muy bien, yo soy muy religioso y obediente tú eres de todas las mujeres. Muy bien, ¿y qué será la fiesta esta? Uy, de repente empieza. Monaguillos con... Bajo palio. Esto, bajo eso, monaguillos allí, curas y la Virgen de Santa Blanca llevaba. Mira la gente chillando y tal y cual, y hasta una de las chicas que estaba conmigo se desmayó y todo, llorando, todo el mundo y tal, y dice, me cago en, dije yo, estos son los San Marciales de Taute. Eso es San Marcial, efectivamente, si a mí la carne de gallina, ahora mismo estoy pensando y se pone la carne de gallina, y el día San Marcial, cantidad de veces, yo que no lágrimas, y con lágrimas, te emocionas, te es, cuando uno y es eso, es corazón, el que no siente, pues... Cuando uno se siente, pero se siente hijo de, a ver, es una manera un poco cursi de decir las cosas, ¿no? Cuando se siente hijo de su pueblo, ¿no? O sea, mi lugar en el mundo es Irún, por resumir, independientemente de donde yo esté. Y cuando alguien se siente así, y esto es un legado que no nos pertenece, viene de donde viene. Exactamente. Es, primero, para sentirlo, para disfrutarlo, para vivirlo, y para reivindicarlo exactamente igual, y sobre todas las cosas, para cuidarlo. Eso es así. Eso no significa que es una cosa inmovilista, que es una cosa que no evoluciona, pero no solamente por la razón de ser, para que pueda seguir preservándose in illo tempore. No, porque las cosas también cambian. Pero esto hay que hacerlo siempre desde el cuidado, y si me permitís decirlo, desde el amor. Porque si no, no tiene sentido nada de lo que hagan o de lo que hagamos. Y a partir de ahí, que cada cual disfrute de la fiesta como mejor considere. Pero si no se hace desde el cuidado, desde el recuerdo, desde la reivindicación y desde el agradecimiento a nuestros mayores, no merece la pena. Pues con esta última frase creo que es una buena manera de cerrar el programa de hoy. Os quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros en la Cafetería Palas, Elena Echegoyen, José Antonio Apalategui. Y nosotros les recordamos que tenemos un programa más todavía por emitir, que va a ser el del próximo jueves 27 de junio, para despedir este ciclo del Alarde al Día. Estará aquí sentado con nosotros Paco Carrillo, el general del Alarde de San Marcial, a pues, unos días del Día Grande, que se celebra ya el domingo 30 de junio. Hablaremos con él de cómo han sido todos estos meses de trabajo y cómo afronta la presentación de cantineras del día 28, el día de San Pedro y, como no, el día de San Marcial. Gracias por estar al otro lado de las pantallas.